Estamos con Marcos Dantas en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Marcos Dantas es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, experto en comunicación, y está aquí en Buenos Aires para el encuentro sobre medios y democracia. Marcos, gracias por la entrevista con Claxo TV. ¿Habías estado alguna vez en la Escuela de Mecánica de la Armada? No, es la primera vez. Es la primera vez que yo estoy acá. Estoy sorpreso con... Percibí que este sitio está casi como en el centro de la ciudad. Yo siempre imaginé que esto era aislado de la ciudad. Y yo vi predios cerca, ¿no? Una avenida con mucho tráfico. Y todo eso me sorprendió mucho. ¿No? Es una historia muy triste, sin duda, todas esas fotos. Una tragedia humana, una tragedia argentina. La discusión aquí es medios de comunicación y democracia. Las nuevas tecnologías, esta por ejemplo, nos están tomando dos cámaras, dos micrófonos, hay un equipo de dos personas detrás nuestro. ¿Las nuevas tecnologías democratizan o concentran? Las dos cosas. Las dos cosas. Exacto. Marx. Karl Marx tiene una frase que dice que el capital es la contradicción en proceso, ¿no? Al mismo tiempo que desarrolla tecnología por sus necesidades de acumulación, también pone esas tecnologías a servicio de la democracia, de lo desarrollo de los pueblos. Esta es una contradicción propia de la sociedad capitalista. Entonces, nosotros tenemos un acceso muy más fácil a las tecnologías, ¿no? Pero por otro lado, el capital está se reorganizando para que estas tecnologías sigan sirviendo a la acumulación y al control. ¿Y cómo lo hace eso? ¿Cómo hace esa reorganización? Yo creo que un punto muy importante de todo eso es lo que yo llamo de jardines amurallados, porque aparentemente todo el mundo tiene acceso a la tecnología, ¿no? Puede hablar lo que quiera, pero hay tres cuestiones. Primero, hay que tener un aparato para eso, un smartphone, así, ¿no? Esto tiene un precio. Así es. Claro. Después, este aparato debe estar conectado a un servicio, ¿no? Como puede ser Facebook, Google, cualquier otro, ¿no? Y esta conexión también es paga, ¿cierto? Y después, usted tiene que tener un login de acceso con su nombre, ¿no? Nickname, una contraseña, sí, ¿no? Entonces, por ahí, hay todo un control de quien puede estar dentro, un control monetario que hay que pagar, un control político, ideológico, cultural, porque todo que usted hace en la red puede ser visto por un Big Brother, un grande hermano cualquiera. Very Big Brother. ¿No? Exacto, exacto. Entonces... Y más, y por ahí, todo lo que usted hace en las redes, que usted piensa que son cosas lúdicas, ¿no? Está ahí apenas por diversión, no, está dando información sobre sus gustos, deseos, voluntades, y estas informaciones pueden ser, son usadas, ¿no? Para... en Brasil nosotros tenemos un término, no sé qué aquí, monetizar. Sí. Para qué. Sí, sí, para comercializar. Para mercadear. Sí. Elas pueden ser usadas y son usadas, ¿no? Para que las empresas que producen mercancía tengan una visión más precisa de su mercado, puede orientar mejor su mercado, ¿no? E incluso el modelo de negocio de Google, por ejemplo, ¿no? Es un modelo de negocio que cuando usted escribe una mensaje o hace una búsqueda, ¿no?
De imediato en la pantalla, ¿no? A la derecha, aparece anuncios. Anuncios que están relacionados a lo que usted está haciendo. Y después vuelve a aparecer si uno, sí, si uno es lo último que hizo, cuando abre la pantalla aparece la Exactamente. Personalizado al gusto de uno. Personalizado al gusto de uno. Exactamente. Entonces, todo esto está contribuyendo para una renovación de del sistema capitalista, una renovación de la acumulación, ¿no? Para que puedan nacer y crecer nuevas empresas como Google, que tiene 10 años, ¿no? Pero también puede contribuir para que las gentes hagan uso otros que no sean involucrados con el capital y que hagan usos democráticos y permite, por ejemplo, estamos aquí a hablar, a charlar sobre todo eso. Estamos charlando ahora, esto va a estar en la web va a ser visto con todo lo que vos dijiste. Exactamente. Alguien va a tener un login para entrar, un servidor. Ahora, el hecho de que la banda ancha, la banda larga, como dicen en Brasil, se apaga o no se apaga, sí es un elemento de es un indicador fuerte del nivel de democratización en el uso de medios o de acceso. Acceso sí, seguro que sí. Seguro que sí. De potencial de democratización, ¿no? Potencial de democratización, porque si uno acessa, pero no acessa con, pienso yo, no acessa con una visión política, con una visión crítica, en verdad está accesando solo para participar de la sociedad de espectáculo, como yo llamo, no es un nombre que yo he creado, eso. Sí. Es una categoría que fue introducida por Guy Debord hace 40, 50 años, ¿no? ¿No? Entonces, pero usted también puede y debe accesar con una visión política, una visión crítica para promover debate, ¿no? Entonces se puede democratizar la comunicación por ahí. Pero siempre el control es una cosa importante. Y nadie piensa en crear un sistema público de acceso. Por lo contrario, nadie piensa. ¿Cómo sería un sistema público de acceso, Marcos? Un sistema público de acceso debería ser controlado por un Estado público, ¿no? Sí. Un Estado democrático, republicano, ¿no? ¿Cómo sería físicamente? ¿Qué es lo que podría hacer? Físicamente podría ser lo mismo, pero a la vez de pagar para una operadora privada y transmitir mis datos e informaciones para una operadora privada o para un proveedor privado, un Google, yo podría tener un acceso a un operador público, ¿no? Y saber exactamente qué datos yo estoy o no estoy dando para este operador, ¿no? Sería una forma alternativa de se organizar, pero nadie piensa en eso. ¿Por qué no? ¿Porque cuesta políticamente, por falta de imaginación, por falta de fuerza política? ¿Por qué eso? Yo creo que este desarrollo todo nació en Estados Unidos, nació en un contexto de políticas liberales, ¿no? Fue impulsionado por empresas privadas, ¿eh? Y nadie planteó una alternativa desde entonces, ¿no? Y creo que aquellos que podían pensar una alternativa no lo hicieron también, ¿eh? Estas nuevas tecnologías se desarrollaron y nosotros todos comenzamos a ver este desarrollo como algo así, yo voy a hacer una broma, algo así tan natural cuanto el Río de la Plata. Nadie criticó eso, cuestionó, ¿no? Y propuso una otra alternativa que fuera más pública y democrática. No, es Google, es Facebook. Está bien. Yo creo que está en la hora de comenzarmos a pensar algo así, pero va a ser difícil, muy difícil ahora. ¿Ahora qué estamos hablando? ¿La posibilidad de un Facebook estatal brasileño, un Facebook sudamericano? Bueno, existe un Facebook estatal chino, ¿no?
Sí. En China nada de eso ocurre. El Estado chinés, que bueno, es un Estado autoritario, todo va. Pero el Estado chinés no permitió, o mejor diciendo, creó alternativas a todo eso. Hay un Twitter chino, hay un Google chino, hay un Facebook chino. Entonces creó una alternativa, en verdad, porque el Estado chino tiene una política estratégica y conoce, sabe muy bien que todo eso es controlado por el Imperio Americano. No tiene duda cuanto a eso y cuanto a la capacidad de... Lo que no tiene es la posibilidad de que alguien un día pase de on a off. Exacto. Y ese alguien no sea chino. ¿Perdón? Que alguien, lo que no quieren es que alguien sea capaz de pasar la palanca de on a off. Ah, sí, y que si alguien no sea chino. Que no sea chino. Exacto, que si alguien no sea chino. Y también quiere tener un cierto control del control que los extranjeros, y sobre todo los estadounidenses, pueden ejercer sobre los que los chinos están charlando, ¿no? Todo eso. Y también un control para el exterior, porque ahí hay censura, sin duda. No, eso no. Te iba a preguntar, tío. ¿Cuál es la diferencia entre control y censura? Bueno, el control no necesita censurar. Necesita estar informado. Sí. ¿No? El control es permanente en Facebook, en YouTube. Disculpame, el control existe siempre, sí o sí. No hay siempre forma de hacer una red que no sea controlada, ¿no? Exacto, ¿cierto? Exactamente. Eso sí. Exactamente. O sea, un Gran Hermano hay siempre. Siempre, siempre. El punto es si el Gran Hermano es activo. Sí, y no muchas activo, veces, pero... muchas veces Facebook, YouTube y otros, ¿no? Deciden unilateralmente, apenas por ellos, deciden, por ejemplo, sacar fuera un post, sacar fuera un vídeo, ¿no? Porque por razones que sean morales o cualquier otra, una chica, esto es real lo que voy a hablar, una chica puso una foto con sus hijos aquí, ¿no? Estaba amamentando. Amamentando, sí. Facebook jugó que esta era una foto indecente. Sí. Entonces sacó fuera. Censuró. Es una censura eso, ¿no? Hubo un movimiento en Brasil por causa de cuestiones indígenas. En un dado momento, mucha gente empezaron a cambiar su nickname, ¿no? Para un nombre indígena. Fue un movimiento. Facebook no permitió, cuando percibió que había un movimiento político, no permitió. Entonces, en este momento el control se manifiesta y se manifiesta censurando. Hacemos un corte, Marcos, y sí. Volvemos con otro bloque con Marcos Dantas en Claxo TV. Seguimos en Claxo TV con Marcos Dantas en el edificio de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Marcos, cuando vos hablabas en el bloque anterior, estábamos conversando sobre Facebook y redes sociales. ¿Las redes sociales son casi como grupos sociales? ¿Los controle quién los controle? O sea, ¿no son solamente un medio? ¿O sí? Yo llamo redes socios digitales, porque toda organización humana es una red social. Sí. Toda, ¿no? Entonces, esta es una forma de organización que encercla un grupo de personas, ¿no? Soportada en una tecnología específica, ¿no? Para determinadas prácticas, que son las prácticas posibles en esta tecnología, ¿no? Y que estas prácticas sirven para, bueno, para nuestro gozo, ¿no? Para nuestra vida cotidiana y también para la acumulación. Esto que es esto que está planteado ahí, ¿no? Si yo estoy jugando fútbol en la arena de la playa
con un grupo de amigos, ¿eh? Lo máximo ahí es que tuve que comprar un balón que fue fabricado por Adidas, Nike o cualquier cosa, ¿eh? No más, ¿no? Pero si estoy en la red, ¿no? Charlando con usted, ¿no? Y estoy también pasando información para Google, Facebook, etc. Entonces, la red sociodigital tiene esta calidad, ¿no? De servir a la acumulación, ¿no? Y por eso es un club, una organización que se debe entrar, ¿no? Pagando con login, etc., como nosotros estábamos hablando, ¿no? Esta es su característica, ¿no? En la red se puede crear y se crea nuevos comportamientos, ¿no? Porque ella permite superar la distancia en el tiempo. Nosotros podemos estar muy lejos uno del otro, pero estamos cerca por el tiempo, ¿no? Podemos hablar todos los días, todas las horas, ¿no? Todo eso, enviar fotos, vídeos, todo eso. Esto seguro que puede crear y crea nuevas formas culturales, nuevos comportamientos, nueva práctica, ¿no? Es muy común, creo que aquí en Argentina también, en Brasil es muy común, la gente está en los buses o en los subte, ¿no? Y todo el tiempo, sí. Permanentemente, sí. ¿No? En otras épocas no había como hacer eso, ¿no? El tipo debía quedarse pensando en su vida o entonces con un libro, eran otras prácticas culturales, eso todo cambia mucho, ¿verdad? Y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes y para los niños. Para los niños, ¿no? Los niños de 1 año, 2 años, 3 años, que ya nacen con una pantalla en la mano. Claro. Entonces, ¿dónde va eso? No sé. Nosotros solo daqui a 20 años, 30 años, vamos a saber lo que pasó. Todo no tenés, no tenés ni siquiera una intuición sobre a dónde va eso. No me gusta hacer futurología. Okay. Es muy nuevo. Sí. Y tampoco se puede decir en principio si es bueno o es malo, ¿no? Sí, tampoco se puede decir en principio si es bueno o malo. Todas las tecnologías de comunicación, desde el tiempo de la vieja telegrafía en siglo XIX, siempre acalentaron visiones optimistas, siempre, ¿no? Incluso hay una pasaje en el Manifesto Comunista de Marx, 1848, ¿no? En que ella decía que el telégrafo iba a servir para las luchas obreras, porque podía dar más velocidad a la comunicación, claro, entre los obreros. Claro. Bueno, lo que pasó, los países europeos en los años 50 del siglo XIX empezaron a adoptar leyes que permitían al telegrafista, al funcionario del telegrafista, sí, censurar las mensajes. Francia, Inglaterra, Prusia, no había Alemania, Prusia, Alemania, adoptaron leyes que daba a un funcionario que estaba lá abajo, ¿no?, un poder individual de censurar un mensaje. Marcos, entonces, siempre, sí, diga. Para llevarte a Brasil, sobre el final, ¿qué efecto tiene en Brasil la concentración de medios? Sobre todo de medios de comunicación audiovisual, de televisión abierta, grandes, los más grandes de América Latina, junto con los mexicanos, tal vez. ¿Qué efecto tiene eso? Nosotros estamos viendo eso ahora, en las elecciones, ¿eh? Porque el hecho de que la mayoría de la población brasileña solo puede ver una versión de los hechos, ¿eh? Y más que eso, ciertos hechos son, ¿cómo yo puedo decir?
Amplificados. Son amplificados, exacto. Son muy amplificados. En cuanto que otros son... Son minimizados. Son minimizados, son ocultados, ¿no? Entonces, esto da para la sociedad una visión del universo político, del universo económico. Ahora, me pongo... Muy enviesada. Perdón, perdóname que te interrumpa. Hago ya que estamos en la crítica de la crítica. ¿Eso es así o al mismo tiempo la sociedad toma de los medios eso y de sus diferentes redes de experiencia cotidiana otros valores, aprendizajes e ideas? ¿Las ideas son solo las de los grandes medios, las que hacen circular los grandes medios? Yo creo que ¿y las sí. visiones? ¿O hay una visión distinta que surge de la experiencia de cada uno? No, yo creo que hoy en día en Brasil, sí. En que la televisión está en prácticamente todos los hogares, sí. prácticamente todo, 90% de los más ricos a los más pobres, ¿no? Y que la televisión es lo único medio de entretenimiento, información de una masa enorme de población que no lee, ¿no? ¿Y tampoco mira internet? Y tampoco... Mira internet, porque es posible que la internet hoy en día sea accesada por la mitad de eso. 20 millones, 25 millones de personas, ¿no? Y más, mismo lo que acessa a internet, se não tem uma formação política mínima que seja, não tem visão crítica. Né? E quando estão na internet, estão mais por entretenimento, diversão, não estão aí para pensar em la vida, não estão aí para reproduzir o cotidiano de la vida. Não? É verdade que a internet permitiu um debate mais amplificado. Esto es verdad. Sí. La internet tiene permitido evitar muchas veces que una versión domine. Esto es verdad. ¿No? Hay un cierto debate en la internet, ¿no? Pero lo más importante, yo creo, es que una parte de la población brasileña tuve en los últimos 10 a 15 años una real mejoría en su padrón de vida. Entonces, por más que les pueda até creer que el partido en poder actualmente, PT o el grupo de poder, el gobierno actual, sea todo esto que dicen que yo es, pero también pienso, pero ese gobierno me dio algo que jamás me había dado. Claro. Antes. Entonces, esto crea, establece una cierta contradicción político-cultural, ¿no? Que explica, por ejemplo, que a pesar de todo, hoy en día el país esté dividido, está dividido, 50% contra, 50% a favor. Sí. ¿Entendés? Exactamente. Hay un voto que va a decidir, que va a decidir eso. Y que todavía no sabemos de quién es. No sabemos de quién es, exactamente. Marcos, muchas gracias. Oh, Marcos, gracias a usted. Marcos Dantas, en Claxo TV.